última noticia que ha caído a la sociedad con tanta emoción, ¿no? Han mandado pañuelos con el número 130 y han mandado saludos de todas partes del país y del mundo. Y para nosotros es el premio más merecido que tiene nuestro país de que hay una lucha que da resultados positivos como el encuentro de este querido nieto. 130, pero tiene nombre, por supuesto, ya lo vamos a ir diciendo. Voy a leer, inexorablemente tengo que leerlo, el comunicado contando un poquito de la historia. Bueno. Bueno. Felicidad por una nueva restitución de Matías Durró Mijalchuk. Abuelas de Plaza de Mayo comunica una nueva restitución, la número 130. Se trata de Javier Matías Darroux Mijalchuk, hijo de Elena Mijalchuk y Juan Manuel Darroux, ambos desaparecidos en diciembre de 1977. Él está aquí para relatar su búsqueda, que la sociedad conozca su caso y tal vez así obtener algún dato sobre el destino de sus padres. Las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONAD, y más tarde por la Unidad Fiscal Especializada por Casos de Protección de Niños, no han podido arribar a ninguna información concluyente. Gracias al trabajo conjunto de abuelas, la CONAD y el Banco Nacional de Datos Genéticos, Matías pudo encontrarse con su familia, saber su origen biológico e iniciar así otra búsqueda, la de su hermano o hermana, ya que al momento de la desaparición, Elena, su mamá, estaba embarazada de 2 meses. Juan Manuel Darroux trabajó, el papá, en la Prefectura Naval Argentina de diciembre de 1961 hasta junio de 1966. De septiembre de 1969 a mayo del 75 se desempeñó en la Universidad de Morón, tareas administrativas, y allí conoció a Elena Mijalchuk, que estudiaba la carrera de contadora pública en ese establecimiento. Elena y Manuel formaron pareja y él era un poquito mayor que ella. Finalmente se mudaron con Juan Manuel, quien ya vivía solo, a Capital. La familia de él era de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Según consta en el legajo de la Universidad de Morón, Elena rindió su primera materia en 1969 y la última en diciembre del 76. El 5 de agosto de 1977, en el Hospital Alemán de Capital Federal, nació su primer hijo. Lo llamaron Javier Matías. Y si bien a Elena el nombre que más le gustaba era Matías, agregó Javier para que el niño llevara las mismas iniciales de su papá. Con el tiempo las tensiones con los Mijalchuk quedaron atrás, al punto que la pareja se mudó a Caseros con ellos. Al poco tiempo Elena volvió a quedar embarazada. Ella misma se lo contó a su madre y a su hermano Roberto, así como Juan Manuel también se lo había mencionado a su medio hermano Raúl Venturi. Son muchos nombres porque la historia es familiar y después, si hay algo que dudan, va a haber explicaciones. ¿Cómo desaparecieron? Al momento del secuestro, Juan Manuel, Elena y el pequeño Javier Matías ya vivían en Caseros. Lo último que la familia supo sobre Juan Manuel fue a través de sus primos, Luis Molina y Domingo Carmelo Graciado. Gracias a Dios, a principios de diciembre de 1977. Se habían encontrado con él en un bodegón de la localidad de Belantín Lancino, ubicado con Rucci y Viamonte, se da la dirección, esto es para ver si alguien se acuerda, donde se solían reunir. Luego Juan Manuel le pidió a su primo Domingo que lo acercara hasta Paraná y Panamericana, otra zona también que hay que tener en cuenta, de zona norte del conurbano. Domingo lo dejó allí, pero como lo notaba preocupado, volvió a pasar y vio como su primo.
primo discutía acaloradamente con cuatro hombres que lo subieron a un Chevy azul metalizado. Fue la última vez que se lo vio. Elena se enteró de la situación, Juan Manuel no aparecía y ella no sabía dónde buscarlo. Hacia fines de diciembre de 1977 recibió una llamada y después una carta en la que su marido le indicaba que el 26 de diciembre debía encontrarse con unos compañeros de Capital Federal. En la víspera, día de Navidad, Elena mostró la carta a sus padres y les pidió que la acercaran con su al lugar. Al día siguiente, tal como lo convenido, llevaron a Elena y al pequeño Javier a la cita y en Pampa, entre Lugones y Avenida Figueroa Alcorta, en Núñez. Y esa fue la última vez que los vieron.